Equipo, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, gente? Soy Cristian Vocero y hoy vengo a hablaros de una sección nueva que hemos puesto aquí en el blog de Trotting, que está muy chulo y que me mola mucho. Bueno, aquí tenéis las camisetas. Si queréis colaborar con el equipo, compraros la camiseta. Ya os digo, son baratillas, envío gratis. Que compraros la camiseta, que me ayudáis un montón. Y aquí tenemos las nuevas entradas de blog, que mola mucho. Están muy chulas. Mira, voy a leeros una. ¿Cómo quieres bajar de peso? Descubre cómo el spinning puede ayudarte. Bueno, bienvenidos a nuestro blog de Trotting. Si estás buscando una forma efectiva y divertida de bajar de peso, has llegado al lugar adecuado. En este artículo te explicaremos cómo el spinning, también conocido como el ciclismo indoor o spinning, spin, puede ser una excelente opción para alcanzar tus objetivos de pérdida de peso. Prepárate para descubrir cómo esta actividad puede transformar tu vida de una manera sencilla y divertida. Beneficios del spinning para bajar de peso. ¿Por qué elegir el spinning? El spinning es una actividad de alto rendimiento que quema calorías a un ritmo impresionante. Una sesión típica de spinning de 1 hora a 45 minutos puede ayudarte a quemar hasta 600-800 kilocalorías, lo que lo convierte en una elección efectiva para perder peso. ¿Cómo funciona el spinning? Bueno, aquí tenéis una mía. Durante una clase de spinning te enfrentarás a una serie de cambios de resistencia y velocidad en una bici estática. Esto aumenta tu ritmo cardíaco y mantiene tu metabolismo activo, lo que resulta en una mayor quema de grasa. Consejos para bajar de peso con spinning. 1. Establece metas realistas. Antes de comenzar, define metas alcanzables. Quiero bajar 7 kilos, quiero bajar 8 kilos, 5 kilos. Establece un objetivo de pérdida de peso y sigue tu progreso para mantenerte motivado. 2. Mantén la constancia. La constancia es clave. Programa tus sesiones de spinning con Quad Cycling o Vimeo Trotting regularmente y no te salte las clases. Cuanto más te comprometas, mejores serán los resultados. Y 3. Combina con una dieta equilibrada. Recuerda que la pérdida de peso no se trata solo de ejercicio. Complementa tus sesiones de spinning con una dieta balanceada y rica en nutrientes. En conclusión, el spinning es una excelente manera de bajar de peso de forma efectiva y divertida, con el compromiso y la constancia adecuados. Puedes lograr resultados impresionantes. No esperes más. Para darle a tu salud un giro positivo, intégrate al mundo del spinning y comienza tu viaje hacia una vida más saludable y activa hoy mismo. Si te interesa saber más sobre cómo el trotting y el ciclismo indoor pueden cambiar tu vida, no dudes en explorar nuestro blog. Bueno, pues aquí tenéis un montón de entradas de blogs, de blog, diferentes tipos de entrenamiento de ciclismo indoor. Este también está muy chulo. Si eres un apasionado del ciclismo indoor, seguramente te has dado cuenta de que hay muchos enfoques para disfrutar de esta actividad. En este artículo exploraremos los diversos tipos de entrenamiento de ciclismo indoor, también conocido como spin o ciclo indoor, que puedas probar. Desde sesiones de alta intensidad hasta entrenamiento más relajado, encontrarás una opción que se adapte a tus objetivos y preferencias. El ciclismo indoor es una forma de ejercicio que se realiza en una bicicleta estática especializada. Aunque pueda parecer sencillo, es una actividad que puede adaptarse a diferentes niveles de condición física y objetivos. Tipos de entrenamiento de ciclismo indoor. Entrenamiento de alta intensidad, HIIT, que es el que podéis ver aquí abajo. El entrenamiento de alta intensidad es ideal para aquellos que buscan un desafío. Durante estas sesiones alternarás entre periodos cortos de alta intensidad y recuperación. Este enfoque eficiente puede ayudarte a quemar calorías y mejorar tu resistencia. Entrenamiento de resistencia. Para los amantes de la resistencia, las sesiones de entrenamiento de resistencia son ideales. En estas clases te mantendrás a un nivel constante de esfuerzo durante un periodo prolongado. Esto es genial para mejorar la resistencia y la fuerza muscular. Por ejemplo, aquí esos 10 minutos de estar arriba. Entrenamiento con quads en quad cycling. En quad cycling es una modalidad de ciclismo indoor en la que un instructor, o sea, yo, bueno, yo y otros, te guía a través de un programa de entrenamiento estructurado, sigue las indicaciones del instructor y alcanza tus objetivos de acondicionamiento físico de manera efectiva. Entrenamiento de ciclo indoor relajado. Bueno, sesiones de recuperación. Para quienes prefieren un enfoque más relajado, las sesiones de ciclo indoor relajado es una opción. Aquí la prioridad es disfrutar del paseo, la música y la compañía sin preocuparte demasiado por la intensidad del entrenamiento. Vamos, de paseíto. En resumen, el mundo del ciclismo indoor te ofrece una amplia variedad de tipos de entrenamiento para todos los gustos y niveles de condición física. Ya sea que busques un desafío intenso, una experiencia guiada por un instructor o simplemente relajarte la bici, el ciclo indoor tiene algo que ofrecer para todos. Anímate a probar diferentes tipos de entrenamiento y descubre cuál es el mejor que se adapta a tus necesidades y preferencias. ¿Quieres saber más? Explora nuestro blog para obtener más información sobre el emocionante mundo del ciclo indoor.